Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Factores que intervienen en lo que es el inicio y el proceso del trabajo de parto. Ya en videos pasados vimos los factores maternos que intervienen en este proceso. Recuerden, factores miometriales, factores ovulares y factores cervicales. Por supuesto, todos ellos bajo la influencia hormonal, principalmente del cambio del estrógeno que pasa por encima de los niveles de progesterona para que se desencadenen todos estos procesos. El día de hoy quiero conversar con ustedes de los factores fetales que intervienen en los procesos del trabajo de parto. Factores fetales que desde hace mucho tiempo se han venido estudiando para tratar de establecer cuál es el desencadenante del trabajo de parto. Desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista filosófico. Es decir, siempre aquella idea de que es el feto y posterior recién nacido quien toma la decisión de salir del claustro materno y ver la luz, el nacimiento. Por supuesto que desde el punto de vista fisiológico se trató de explicar esto, se hicieron varios estudios desde hace muchos años y se logró establecer que existe una hormona fetal que interviene directamente en lo que es el inicio del trabajo de parto. Y esta hormona es el cortisol fetal. En el feto ocurren una serie de cambios ya prácticamente momentos antes del inicio del trabajo de parto, con un incremento en lo que es el tamaño, en volumen, de la glándula suprarrenal, también de la actividad enzimática de esta glándula y todo lo que son la cantidad de receptores para la ACTH, que es la hormona hipofisiaria que comienza a aumentar su producción en este momento previo al parto, y este incremento de esta actividad hipofisiaria va a activar estos receptores a nivel de la glándula suprarrenal y se produce un incremento en los niveles de este cortisol fetal. Ahora, ustedes se preguntarán, pero bueno, doctor, ¿cómo este cortisol fetal va a iniciar el trabajo de parto? Principalmente no son procesos maternos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vean lo siguiente. El cortisol, que es producido por el feto, va a ir a la circulación fetal y posteriormente se va a intercambiar a nivel placentario con la sangre materna. Y entonces este cortisol pasa a la circulación materna e incrementa sus niveles. Y esta señal hormonal va a ir directamente a todo lo que es la placenta y los procesos enzimáticos. ¿Para qué? Bueno, para incrementar los niveles de producción de los estrógenos no conjugados, principalmente estrona y el 17-beta-estradiol. Se incrementan los niveles y por supuesto hay una disminución en la producción de progesterona, por lo que va a llegar un momento en que los niveles de estrógeno van a estar por encima de los niveles de progesterona. Y recuerden muy bien en el video pasado que vimos que este cambio de niveles es el detonante de todos los procesos, tanto miometriales como ovulares, como a nivel cervical, para el desencadenamiento del trabajo de parto y el mantenimiento del trabajo de parto. Entonces, esto se ha estudiado mucho y el cortisol en algún momento se pensó, pero ya actualmente se conoce que inclusive existen varias investigaciones en fetos anencefálicos con una hipoplasia o con ausencia de hipófisis, que estos fetos tienden a producir embarazos cronológicamente prolongados. Es decir, que hay una dificultad para que estos fetos o estos embarazos producto de estos fetos se desencadene el trabajo de parto.
Y otras situaciones también que se han estudiado es cuando el feto, por algún motivo, tiene una disminución en la función de la glándula suprarrenal. Entonces, esta característica hace también que el feto tenga, o este embarazo, tenga dificultades para arrancar el trabajo de parto. Es decir, también se pueden presentar embarazos cronológicamente prolongados. Por supuesto, esto incrementa la tesis de que el cortisol tiene muchísimo que ver con el inicio del trabajo de parto. Entonces vean la parte hormonal para desencadenar el trabajo de parto. Pero esto no queda aquí. Esto no queda aquí. Ustedes se preguntarán, pero doctor, ¿no existe otra manera de que el feto participe en estos procesos del trabajo de parto? Y la respuesta es sí. Sí, por supuesto. Tenemos que el crecimiento del feto va a producir, por supuesto, que todos los tejidos comienzan a distenderse, incluyendo la fibra muscular. Es decir, la fibra muscular miometrial, en la medida que el feto crece, aumenta de tamaño, también aumenta la cantidad de líquido amniótico, esto va estirando el tejido, se estira la fibra muscular, y yo creo que ya aquí ustedes más o menos tienen una idea de lo que puede pasar en función a lo que vimos el video pasado, en que este estiramiento de esta fibra muscular va a estimular a nivel hipoficiario a la liberación de oxitocina, es decir, el reflejo de Ferguson 1. Es decir, que el feto participa en lo que es la producción al final de lo que es el reflejo de Ferguson 1. Por supuesto, se incrementa la liberación de oxitocina para que el proceso del parto inicie y continúe. ¿Ok? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. De igual manera, mientras el feto pasa a través del canal de parto realizando todos sus mecanismos, va a producir principalmente en la presentación cefálica lo que es la compresión a nivel del cuello uterino, la dilatación cervical, es decir, que el descenso de la presentación producto de los mecanismos va de alguna manera a ayudar a lo que es el borramiento y dilatación del cuello. Y en la medida que esto va ocurriendo, se va a producir el llamado reflejo de Ferguson 2, que es allí, en la medida que el cuello va dilatando y la cabeza comprime, va a producir el estímulo a nivel central para que la hipófisis libere oxitocina principalmente y también vasopresina. Entonces este es el reflejo de Ferguson 2, donde el feto también participa. Por supuesto, recuerden que en el cuello, producto de la liberación de sustancias como las prostaglandinas, va a desinhibir lo que son las metaloproteasas y van a degradar la matriz extracelular, y todo esto va a contribuir con el borramiento y dilatación del cuello. Pero también la compresión de la cabeza fetal en el cuello es una acción muy importante para que esto ocurra. Y ustedes se preguntarán, pero profesor o doctor, ¿no habrá otra forma de que el feto pueda de alguna manera participar? Bueno, sí, por supuesto que sí. También tenemos que un feto maduro, a nivel de lo que es la secreción de la orina, recuerden que la orina forma parte fundamental de lo que es el líquido amniótico, se van a comenzar a liberar sustancias como por ejemplo las prostaglandinas, por supuesto también por la descamación de las células de la piel, sustancias derivadas del ácido araquidónico, que van, por supuesto, en la medida que estas membranas se van decolando de esa interfase coreamniótica, este líquido amniótico cargado de estas sustancias que son uterotónicas van a estimular lo que es la contracción uterina y van a estimular el borramiento y dilatación del cuello, sobre todo cuando se despegan o cuando se rompen las membranas. Es decir, que el feto también participa en este proceso a través de estas sustancias que libera por la orina fetal y la descamación de las células de la piel. Vean la importancia de la participación del feto en los procesos del parto. Por supuesto que todo el proceso debe estar integrado desde la liberación de cortisol fetal, que estimula ese intercambio de niveles, que el estrógeno pasa por encima de la progesterona
Esto es el detonante para que inicien los procesos del trabajo de parto, tanto a nivel miometrial, como a nivel ovular, como a nivel cervical. Y este periplo del feto a través del canal de parto y la realización de sus mecanismos también participa de manera importante para que los procesos del parto se inicien, continúen hasta el feliz término de la obtención del recién nacido. Proceso que es netamente fisiológico. Desde el mismo momento en que intervenimos en estos procesos fisiológicos, sin ninguna indicación médica, podemos afectar estos procesos engranados y va a traer como consecuencia alguna alteración, alguna distocia, algún problema en este mecanismo fluido del trabajo de parto. Entonces, después allí vienen las hipodinamias, vienen problemas inclusive también de hiperdinamias que pueden afectar de manera significativa el proceso fisiológico del parto, trayendo como consecuencia resultados catastróficos, inclusive tan graves como la muerte neonatal y la muerte materna. Y eso definitivamente no es lo que queremos, de ahí la importancia de conocer todos estos procesos fisiológicos. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Thank you.